Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien, todo bien. Ya por fin llegamos al final. Al final. Yo creo que ya nosotros nos hemos quedado, ¿verdad? Ya todos creo que están de vacaciones, solo nosotros nos quedamos. Bueno, vamos a ver a cuánto llegan también, porque. Bueno, me imagino que les mandaron una nota, ¿verdad? Un mensaje, me parece, por lo de la encuesta que hay que llenar. Sí, O, la sí, les mandaron. mandaron. Ah, ok. Bueno, se lo vamos a ir haciendo al final, ya para terminar. Espero que no haya problema de conexión. Yo no recuerdo si les había dado, ¿cuál fue el último archivo que les mandé, que les di, que les compartí? Creo que era la sesión 19 de una tabla dinámica 1, dice. Ok, vamos a ver, voy a ver si les puedo mandar ahorita la otra. Quiero ver. Veamos. Vaya, véanme por favor si pueden abrirlo. ¿Qué es esto? Quiero ver aquí, se lo voy a compartir ahorita. Es esa que Personalizar dice ahí gráfico. sesión 20, ¿verdad? Es tablas y gráficos dinámicos. Sí. Sí, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo, porque hoy es más rápido lo que va a pasar y sobre todo por lo que hay que hacer ya la encuesta final. Consulta para por lo menos ustedes que están acá, todos van al día con las evaluaciones. Me imagino que también les han estado diciendo de eso, ¿verdad? Yo ya terminé. Ah, ok. Sí, yo creo que yo ya terminé también. También, Florcita, ok. Sí, porque es algo que les van a estar pidiendo ahí para que terminen. Israel Yo logró creo terminar, sí. que también. También, ok. Susi Sí. también dice. Sony también. Ah, oh, perfecto. Ahí estamos. Están libres de pecado entonces ustedes. Vaya, vamos a trabajar ahorita. Ya lo último que va a ser esta tabla. Vamos a ver si vamos implementando tanto lo que es la tabla dinámica como el gráfico. Como ya habíamos hablado y habíamos hecho también otras cuantas tablas ahí con las que habíamos estado trabajando, vamos a hacer varias acá. Quizás las vamos a ir haciendo por hoja nueva, para que no nos quede toda unida y que podamos ver también lo del gráfico. Vamos a empezar por una que va a ser, ahí me van a disculpar ahorita si me escuchan todo mal, pero siendo malo de la garganta. Así que. Si no me escuchan bien y me avisan, por favor, para tratar de gritar más. Empecemos por una suma de puntos por país. Veamos. Posicionémonos acá en la tabla. Ya saben que en cualquier lugar que estemos, ahí nos va a funcionar. Vean que acá tenemos código, país, deportista, prueba. Aquí no manejamos datos que de monetarios, sino que nada más son puntos los que tenemos. Entonces, en base a esos puntos, vamos a ir viendo cómo se va implementando cada una de las tablas y a la vez vamos a ver si vamos sacando también los gráficos para cada una de ellas. Ok, entonces comencemos. Nos vamos a insertar.
tabla, vamos a crear una nueva hoja de cálculo. Ya la tenemos ahí. Y aquí vamos a manejar la parte de esto donde va a ser, vamos a poner por ahí suma de puntos por país. Vamos a ver dónde lo ponemos. Bueno, después lo vamos a agregar. Primero pongamos los puntos acá y le vamos a poner país. Ahí está. Y aquí pongámosle arriba, ve. Para tenerlo bien ordenadito, vamos a poner suma de puntos por país. Ok. Vamos a ver si de una sola vez vamos ahí como arreglando esto, le vamos poniendo algún, un diseño. Vamos a ponerle algún estilo de los que están acá para que no parezcan eso de los que ya tenemos. Vaya, aquí, en este sí, no vamos a poner nada porque solo son puntos, ¿verdad? Lo más que podríamos hacer, agregarle este, vamos a ver, si nos vamos ahí a la configuración de campo, vamos a ver el formato de número, vamos a ver, en todo caso aquí tendríamos que ponerle nada más eso y usar separador de miles. Ah, bueno, aquí a este le vamos a quitar, no puede llevar, no, este no puede llevar decimales, sino que solamente así, le vamos a aceptar y ahí tenemos, hoy sí. Ya tenemos la suma de puntos que va por país. Perdón. Y la tenemos de esta manera. Ya tenemos el primero ahí. Le da la misma cantidad a ustedes también, ¿verdad? 29.566. Sí. Ok, vaya. Vamos a implementar un gráfico. Vamos a ver, pero quiero acá, ya para la última sesión, los voy a molestar acá. Florcita, le voy a dar a usted el control de mi pantalla para que me aplique usted acá el gráfico. Vamos a ver, creo Lo que que ya le pasa llegó. es que desde el Ah, teléfono. está desde el teléfono. Ok, vaya. Ok, no hay problema. Vamos a ver quién más está. ¿Quién no tiene Susi? Hola. ¿Puede usted, Susi? Ahí le acabo de mandar la invitación. Para compartir. No, para que usted pueda hacer, tomar el control acá de mi pantalla. No sé si ahorita ya estoy. Sí, ahí está Creo que ya. estoy, ¿verdad? Sí, Okay. vaya. Hoy lo que necesito es que me haga un gráfico usted. Créeme un gráfico con los datos que tiene, con los que están ahí. Estoy recordándome dónde era. Ah, aquí está. Okay. Cualquier gráfico. El que usted quiera. Me gusta esto. Bye. Okay. Bye. Solo que no nos aparecen los datos, ¿verdad? Hay que poner ahí y que nos aparezcan los datos, los puntos en cada uno. Las etiquetas. Las etiquetas exactas. Okay, ahí podría ser, ¿verdad? Sí. Es casi igual. Vea si hay algún estilo que pueda aplicarle ahí para que no se vea tan así. Y ahí va. Ahí está, excelente. Ahí ya tenemos el primero. Ahí está. Ok, gracias, Susi. Excelente, ahí estamos bien con eso. Espérenme, vamos a ver. Ok, excelente. Vaya, si vemos aquí, como habíamos estado también ya anteriormente hablando y viendo esto, en el caso de los gráficos dinámicos, se le presentan acá los como filtros que también tienen, ¿verdad? Y decíamos, en base ahí a lo que tengamos nosotros, la información que se tenga, si es como se va a volver un poco más compleja, o en este caso no es mucho, porque solamente son estos países que aparecen ahí. Si nosotros queremos, bueno, queremos ahí soltar o separar una porción del pastel, sabemos de qué hizo, damos clic y ahí lo separamos. Si no, lo separamos todo y aquí para afuera y aquí lo separamos y podemos personalizar en cada una de las porciones del pastel. Esto trabaja igualito como, como un gráfico normal, ¿verdad? Y podemos ponerle,
relleno, le podríamos poner acá una imagen si queremos, vamos a buscar una de línea, como este de deporte, vamos a ver si ponemos alguna imagen ahí. ¿Qué le ponemos? Ah, hoy se aparece algo ahí que podríamos poner esto. Vaya, ahí tenemos eso. Le podríamos poner a este otro también. Ahí lo que nosotros queramos poner. Solo que en este caso ya no se ve bien las leyendas ahí, las etiquetas, ¿verdad? Tendríamos que cambiarla porque ya no se ve bien. Vamos a buscar otro acá. Vamos a poner. Uy, a ver, con esa. Y aquí sí tendríamos que ver si movemos las etiquetas para que se puedan ver bien. Vamos a ver. Podríamos poner acá extremo, vamos a ver, extremo interno. Está un poco lento esto, me imagino ahora. Ya sé, ya no quiere trabajar. Ok, vamos a dejar un ratito aquí esto, solo que vamos a ver, creo que vamos a comenzar ya con la encuesta. Permítanme un segundito, por favor. Okay. Bueno, ustedes sí ya lo estaban haciendo, ¿verdad? Y solo arreglen eso. Sí, solo editándolo. Vaya, ok. Bueno, Hola, buenas noches. hola, ¿Me buenas noches. escuchas? ¿Me logran escuchar? Sí, ahorita Sí, sí, estamos bien. ok. Buenas noches a todos, estimados participantes. Solamente indicarles que tenemos inicio en este momento con la encuesta de satisfacción por medio de WhatsApp. Se les estuvo enviando a la mayoría de ustedes el día sábado. Si no, de igual manera, les pido el favor a su facilitador, al profesor Rafael, que si le puede compartir el enlace por medio del chat para que le vayan llenando juntos. Ahorita se los comparto nuevamente. Ok, ahí está. No sé si lo alcanzan a abrir ahorita. Sí, abre. Ok, gracias. Ahí me dicen ahí para cuando lo tengan listo para ver que les vayan dando todas las indicaciones. ¿Les abrió ya? Sí. Ok, vamos a ver. Voy a abrirlo aquí también para tenerlo a la mano. Ok, perfecto. Aquí les voy a solicitar ahí que estén atentos con lo que les vamos a decir. Por ejemplo, lo primero que aparece en la orden de inicio, en la orden de inicio, no sé si ya la tienen, pero igual se los voy a dar acá en el chat para que solo lo copien y peguen, para que no tengan ningún problema. Ok, ahí está. Esa es la orden de inicio, que es lo primero que aparece. Cuando dice ingresa el número completo de la orden de inicio, ahí tiene el ejemplo.
y ahí aparece ya. Ahí solo copien y peguen, así tal como está, como se los he mandado en el chat para que no tengan problema, porque si no, después cuesta encontrarlo. Si les ponen un espacio, un número más, no los van a encontrar, va a costar en ver dónde están. Luego se les solicita su nombre completo, su correo electrónico, número de celular, sexo, departamento de residencia, municipio, empresa donde trabaja. Y luego cuando lleguen al lugar donde dice el nombre del proveedor con el que se capacitó, aquí se lo voy a poner también. Es esto. Cuando lleguen a esa parte. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Es un desplegable, es una lista, ahí lo pueden buscar. Quiero ver, yo creo que es el penúltimo. Es el penúltimo. Aquí ya solo se lo voy pegando, copiando para que ustedes ahí lo vayan copiando, pegando. Ahí está el nombre del curso, que también le va a aparecer más abajo. Y luego ya están solo valores de aspectos relativos al curso para que usted lo vaya llenando. Fecha de inicio. Ese como ya está ahí, hay un calendario, ahí solo lo seleccionan. Ahí les aparece un calendario para que lo vayan poniendo. Luego está fecha de finalización, que es este día. También. Vale, esos son los datos que debería de llevar. Si tiene usted alguna duda, avíseme por favor para poderle ayudar. Consulta, la lleno ya yo solo o lo hago de último? Sí, por favor, hay que irla llenando ya. Okay. Ahí, desde el principio, me dicen si tienen duda en alguno de los puntos ahí, me avisan, por favor, para ahí apoyarles. Okay. Y cuando terminen, por favor, le hacen captura de la pantalla, ya cuando ustedes lo envíen, le hacen una captura de pantalla y lo mandan al chat, pero de WhatsApp, no de acá, sino que al de WhatsApp y le ponen de una sola vez su nombre, adjúntenle su nombre, por favor. Para que quede como respaldo que ustedes han llenado ya esa encuesta. Perdón. Es la penúltima en el nombre de proveedor, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, es el penúltimo que está. Ok. Quiero ver acá, lo Es voy que a poner. aparece un poco diferente. Es que aquí aparece Regal Products. Ajá, así es, ese. Ah, vamos a ver dónde está, ta, ta, ta. Este, ve. Este que está acá. Ajá, ok. Al grupo de WhatsApp dijo que mandáramos Sí, la captura. Okay. por favor, sucia el WhatsApp y ahí junto con la imagen le pone su nombre abajo, porfa. Perfecto, gracias. Gracias a usted.
3. Yo ya terminé, solo voy a mandarlo a WhatsApp. Estoy Ok, cargando WhatsApp. vale, gracias, Kevin. Evelyn, Evelyn, Evelyn. Ya envié la fotografía ahí por WhatsApp. Okay, gracias, Flo. Gracias. Ya solo me van confirmando los que faltan todavía que le envíen. Gracias, Sonia. ¿Quién falta ahorita? ¿Quién está terminando? Okay, Katy, no hay problema. Me avisan, porfa, si tiene alguna consulta en alguna de las partes ahí, porfa. No se preocupe, Katy, que igual ya le puse ahí la asistencia. Quiero ver, solo me quedo aquí fuera. Ileana creo que no está. Tampoco Karina. ¿Qué más? Ah, José Ernesto tampoco no está por acá. En teoría deberían de haber, vamos a ver, 10 serían los que deberían de mandar la encuesta. Por el momento solo hay 3 fotos. Tres, ok, gracias, Susi. Yo como no estoy ahí, no sé de quién son. Gracias. Sí, seguro. O sea, yo en base a los que están aquí conectados, que serían 10 los que deberían de ser, de mandarlas. No les han dicho todavía ustedes cuándo van a seguir con el otro, con el siguiente nivel. Según No, el correo. pero, perdón, adelante.
Sí, no, solo con el correo que mandaron que estaba tentativo para el 7 del próximo lunes, pero no han confirmado. Ah, ya. O sea, cabal, van a ser solamente esta semana de vacaciones van a tener y el lunes comenzaría, en teoría. Ya. ¿Logró subirlo usted ya, Kevin? La imagen. Sí, yo Sí. lo mandé ahí al chat de WhatsApp, ¿verdad? Sí, al de WhatsApp. Gracias, gracias. Israel pudo hacerlo. ¿Cuántos hay ya, Susi? Siempre tres. Tres nada más. Sí. Vale. Están inspirándose ahorita. Sonia, si no me equivoco, lo mandó al del nivel básico. Ese grupo es el de nivel básico, el que lo mandó a ella. Ah, pues, revíseme, Sonia, porfa, que no se le vaya a ir, si no le van a decir que no lo he enviado. Sonia del Carmen. ¿Quiénes son los que han subido? ¿Usted, Kevin? Y ya le digo, ¿verdad? Y Alba. Ah, ok. Gracias. ¿Es Excel intermedio, Katy? ¿Nombre del curso, Excel intermedio? El proveedor, ahorita se lo paso. Es ese que, no sé si lo estoy compartiendo ahorita aquí. Sí, este, mire, Katy. Este que está acá es el penúltimo. Acá está antes de FEPADE. Okay, muchas gracias. Bueno, Katy. La fecha ya le puso, todavía no le he pedido la fecha ahí. ¿Cómo no? Más abajo están las fechas. Fecha de inicio. Solo Aquí se la la de mando otra inicio me hace vez. falta. Ok, es el 3. Aquí está. Este fue el 3 del 7. Flor también ha mandado la imagen al otro. Florcita la mandó por otro lado. Sonia y Flores, ese es el otro grupo, el anterior. Sí, ahorita lo estoy. Ya, gracias. Bueno. O sea, que ustedes ya venían del grupo anterior. Estaban los Del mismos. básico. Y ya. Esas son las fechas. Después quiero ver qué más hay. Solo eso, el proveedor. La orden de inicio. Ah, Sonia no está en el grupo, dicen. Pero ninguno de ustedes puede compartirlo, ¿verdad, Susi? Ahorita no estoy yo con el teléfono, estoy en la compu, no, ajá, no, no he entrado en la compu. No sé si Kevin está en la compu en su WhatsApp, porque ahí está el link. Perdón, ¿el que preguntaron? Que si tú estás de la computadora en el WhatsApp para compartir el link del grupo. Porque Ah, Sonia sí. no está. Por favor. No sé qué hacer ahí. Aquí. Nunca lo he compartido, la verdad, pero ahorita lo busco. Listo, ya lo terminé y lo envié.
Ok, gracias, gracias. Ya hay cuatro entonces ahorita, ¿verdad? Creo que hay más. Quiero ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, ok. Cuatro son los que faltarían nada más. Katherine, y también Israel, ese es el grupo anterior. Lo mandaron también al otro. Sí, Katherine y Israel, perdón, ese no es el grupo. ¿Dónde puedo encontrar el link del grupo? Porque no veo dónde. Si no me equivoco, está en la descripción, quiero ver. Sí, en la descripción del grupo. Ah, Ahí está. ya. Ya lo. Ahorita lo paso. Sí. Y ahora creo que sí va en el grupo que corresponde. No, Israel mismo lo mandó. Ahí está, ahorita lo acaba de mandar Kevin aquí en el grupo, Israel, aquí al de Zoom. Gracias, Kevin. Ya lo mandó también ahí Néstor, gracias Néstor, gracias Kevin. Ahí vean del Zoom que acaban de mandar. Logro entrar, Sonia. Ahorita estoy intentando ingresar. Okay. Gracias. Quiero ver si nadie entró después de que pase lista. Alba, aquí está. César. César, César. Me parece haber visto a César por aquí, pero no lo veo. Evelyn. Sí, ahí está Evelyn. Flor de María también. Ah, Ileana, sí, no. José Ernesto. Tampoco. José Israel, sí. Karina, tampoco. Catherine, sí. Kevin, sí. Néstor, 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 también me pareció verlo. Ah, sí, ahí está. Néstor, Roxy, no. Sonia y Susana. Ok. Vale, no sé cómo van ahí. Si ya terminaron o ya están terminando.
Ahorita ya solo se han quedado para subir, ¿verdad? Para subir la imagen. O sea, ya hicieron todo. Sí. Ok. 8 imágenes se han recibido, no sé si Ocho. somos 9 o hay alguien duplicado aquí. Mucho. 10. Es que pasa que estaba César, pero yo no lo veo. Porque sí Ah, lo pues sí, 10. noté. Sí, César. Y él no se ve. Eso sí, sí, sí lo había subido. César ya la mandó. Ya lo mandó. Entonces faltan dos más. Pero a ver, sí, César Gustavo. Katy quizás todavía no lo ha subido. O Israel. Ahorita Sí, ya estuvo. Ya Ya la está. Gracias. mandó, ya la mandó Kevin, Alba Margarita, César, Flor María, perdón, Néstor, Catherine, Israel, Sonia y yo. No sé quién falta. Evelyn. Evelyn, creo que es la que falta. Ajá. Néstor sí me dijo también, ¿verdad? Sí, Néstor sí. Sí, ah, pues solo Evelyn creo que falta. Bueno, vamos a ver en lo que termina. Evelyn, si tiene problemas, me avisa, porfa. Si no, no puede subirlo todavía. Va, vamos a ver. Ya terminamos este, ya medio personalizamos este gráfico. Vamos entonces ahora con otro. Vamos a ponernos acá, igual vamos a hacer una nueva. Vámonos a una tabla dinámica en una hoja nueva de cálculo. Y aquí vamos a ver, quiero enseñarles algo aquí. Vamos a hacer una suma de puntos por mes. Entonces, vamos a poner en este caso, quiero ver, pero lo vamos a hacer quizás por deportista. Vamos a poner acá el deportista y vamos a poner los puntos. Así. Y vamos a poner, vamos a ver, pongamos el mes aquí en la columna para que quede así. Este sería suma de puntos por deportista y mes, ¿verdad? Vamos a poner aquí suma puntos por deportista y mes. Va. Vamos a ver, vamos a hacer algo un poquito diferente con este. Vea, aquí tenemos aquí cada uno de los meses, todos son puntos los que estamos utilizando ahorita, ¿verdad? Son puros puntos los que vamos viendo. Entonces, acá, como ya sabemos, no vamos a poner y no vamos a aplicar nada de, ¿cómo se llama? Ningún formato, ¿verdad? Porque es a no ser ese que sea. Un formato de número es lo más que podemos hacer. Entonces nos vamos aquí, configuración de campo de valor, que ya lo hemos visto. Formato de número sería número, le quitamos los decimales y le ponemos el separador de miles. Vale, esto es lo más que podemos hacer con esto. Ya tenemos eso ahí. Vean que cada vez que se hace algo, se vuelve nuevamente a ¿cómo se llama? Autoajustar las columnas. Ahí solo medio la ponemos para que se vea así. Ok, entonces ya teniendo esto acá. Podríamos ver también algo, por ejemplo, como este, ¿ve? Que dice resumir los valores. Como ya hicimos el formato que queríamos, ya aquí solo vamos a hacer lo siguiente, vean. Le damos acá el menú contextual. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, le explico mejor primero. Lo que quiero que veamos o lo que quiero que apliquemos aquí a todo esto. Es como una diferencia, sacar la diferencia que hay de puntos entre un mes y el otro mes. Es decir, por ejemplo, si tenemos enero y Alberto aquí tiene 318 puntos, o tuvo 318 puntos, en febrero tuvo 375 puntos. Entonces se quiere ver, si se aplica, ¿cómo se llama la diferencia? Si se puede sacar la diferencia. Para ver
¿Cómo es que o cuántos puntos son las diferencias entre uno y otro? Entonces, para eso tendríamos que poner acá otra vez, en este caso, perdón, vamos a poner aquí el otro mes así, pero le vamos a poner los puntos para que nos pueda salir ahí. Quiero ver, perdón, es puntos aquí, aquí el mes lo puse, aquí es puntos. Acá, así. Entonces tendríamos en el cuadrante de los valores la suma de puntos y suma de puntos 2. Las filas serían los deportistas, todos los nombres de los deportistas. Y en el caso del mes que nos va a aparecer ahí en las columnas y nos quedaría así. Si ustedes se fijan acá, tenemos enero, suma de puntos y tenemos suma de puntos 2. Febrero va a ser lo mismo también, ¿verdad? Si les aparece lo mismo, así como lo tengo yo. Usando estos cuadrantes acá. Entonces, ok, entonces ahora, por ejemplo, acá, para enero, vamos a ver, en el caso de enero, que es lo que queremos, es ver cuál es la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, vamos a ir con el menú contextual y aquí le vamos a decir la configuración esta, porque si ustedes se fijan acá, tenemos la misma cantidad de puntos que están acá, tenemos acá, pero lo que vamos aquí o lo que pretendemos sacar acá es la diferencia de esto. Eso es lo que queremos hacer. Entonces le vamos a poner acá, resumir valores por, nos vamos opciones y aquí nos vamos a... Perdón, Hola. ¿cómo hizo esa selección intercalada? Automáticamente lo toma. Cuando usted se posiciona sobre aquí en los puntos, ahí lo debería de tomar no solo. O A sea, darle configuración de campo. no, no. Ahorita está viendo bien pantalla. Vale, si usted se fija acá, vea cómo se pone la flechita. Con solo que le dé a clic, él tendría que hacerle la selección. Ah, perdón, perdón. Ok, pero. Sí, ¿verdad? Cuesta que salga. Ahí Que está. cabal tiene que darle que pegue justo donde es. Sí, Vale, ya. entonces nos vamos a resumir valores por, le damos más opciones. Y nos vamos acá donde dice mostrar valores como. Y en la parte inferior les va a decir mostrar valores como. Ahí está sin cálculo, porcentaje total general. Y aquí nos vamos a ir diferencia de. Vamos a poner mes y del anterior. Perdón. Y le vamos a dar ahí de aceptar. ¿Ve? Diferencia de, dijo, perdón. Sí, es diferencia. Vamos otra vez. ¿Ve? Aquí me voy. Resumir valores por, nos vamos más opciones, mostrar valores como. Aquí buscamos diferencia de. Y como lo que queremos saber es la diferencia entre los meses, le vamos a decir mes y acá en el elemento base le vamos a poner que el anterior, o sea, él me va a hacer la búsqueda de eso, de la diferencia que hay entre un mes y el otro mes. Si ven acá en enero, no nos aparece ya nada porque como no tenemos nada antes, ¿verdad? Entonces no hay ninguna diferencia. Pero ya aquí en febrero sí, porque aquí tenemos que, por ejemplo, aquí teníamos 318, aquí teníamos 357. 357 menos 318, tengo que darle los 57. Y esa es la diferencia que hay. En el caso del segundo, hay valor negativo porque fueron menos los puntos que hizo. 499 de enero contra 413 de febrero. ¿Sí? No sé si se comprende esto, qué es lo que hace esta opción que acabamos de aplicar. Sí, Es pero yo una tengo una diferencia duda. nada más. Ajá, dígame. Que a mí me parecen los meses como desordenados, no me parecen en orden así enero, febrero. Desordenado, enseñe cómo acá. Sí, Quiero ver ay, sus. perdón. Ahorita. Me había pasado en otra tabla, pero como no afectaba el trabajo que habíamos estado haciendo, no lo comenté, pero bueno, por ejemplo, aquí, De abril, verdad, ¿por qué le agosto. aparece así? No sé. Qué raro. Este. Vuélvale a hacer, Susi. Un lacrito. Es que Solo no. lo pasa que lo tiene ordenado alfabéticamente. Eso fue lo que lo puso, lo ordenó de modo alfabético. Pero no le he dado yo a ordenar. O en ¿Lo algunas vuelvo a hacer?
Sí, en alguna se le fue y le dio este clic ahí el ordenador. No importa que la deje ahí, vuelva a hacer la tabla principal y lo aplica ahí abajo de esa. Tengo hoja de cálculo existente. Y te pone yo más. Ahí está. Sería entonces. Deportista en las filas, en cuadrante de filas, los puntos que va a ser en la sumatoria de valores y allá tendría que ser los meses. Ya, si lo vuelve a poner, entonces le ha cambiado, le ha hecho, ya automáticamente se lo está poniendo. Ajá, no, no, no entiendo. Sí, vamos a ver. Ahí voy. Vaya, váyase allá donde está, váyase a la derecha, allá donde están los campos de la tabla, donde está ahí arriba, arriba a la derecha ahora, no, más abajo, 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 a la derecha, a donde está eso, de ley. Sí, es que ahí donde tendría que quedar ya, sí, le póngale orden, sí, ya lo tiene, ahí lo tiene, no, no sé por qué le pone, porque ya lo tiene ordenado según los datos. De dónde debería de ponerlo. Porque ahí si tuviera ordenar de A a la Z, entonces ahí se lo aplicaría. Ajá, pero no están ordenados alfabéticamente. Y ni tampoco en la tabla original, ¿verdad? No lo tiene así. Quiero ver. Aquí están en desorden. Ajá. Vamos a ver. Y váyase allá donde dice en la propia tabla, donde están las etiquetas de la columna. No, en la Aquí en tabla, esa no, tabla. no, ya en la tabla dinámica. Etiquetas de la columna, ahí. Vea cómo está, más opciones de ordenación. Manualmente puede hacer descender. Sí, es que dele más opciones. Es que hay algo, en algún punto se le cambió algo. Pero fue Porque, entonces, bueno, es que no sé, pues, porque cuando dele. trabajando otro documento, igual me pasó lo mismo. No, no recuerdo cuál fue, pero sí me pasó lo Le mismo. salió también lo mismo. Sí, de hecho Vámonos. creo que meses eran también. Sí, porque le pone manualmente, dice, pero no lo tiene En teoría manualmente. tendría que volver yo a Sí, porque arrastrar. cabal justo está en ¿cómo se llama? Por orden ascendente. Y ahí en etiquetas, ¿dónde le cambió? ¿Dónde le cambió? Eso no lo había visto yo que le diera eso. Es que quería ser única usted, No, no, no sé por qué me apareció. Veí que yo le había apretado algo, por eso le he consultado. O quizás sí fui yo. lo raro es que hagamos otra prueba. Vuélvalo a hacerlo, pero en una hoja nueva, no en esa misma. Okay. Y vamos a ver si le. Una nueva. Sí. Entonces estábamos mes en columna, No, deportista. lo mismo le vuelve a dar. Lo mismo le vuelve a dar. Quiero ver, mover el filtro de informe, mover. Veamos. Ni idea. Sí, porque váyase allá al análisis de tabla de edad. No, pero es que ahí me va a poner la lista de campos. Pero igual quiero ver cómo está. Váyase donde está el análisis de datos. Allá arriba. Analizar tabla de datos. Ahí está, ¿verdad? Donde dice opciones, allá a la izquierda. Abajito, a la izquierda, más al final. Aquí. Sí. Opciones. Ah, bueno. Ahí, tiene el formato de celda, donde dice mostrar. Acá. En mostrar, ahí arriba, ahí arriba. Aquí. Sí, pero ya le parece ahí ordenar según origen de datos. Ya me dejó tarea, fíjense. Sí, porque no había visto eso de que le diera que se lo pusiera así, en algún lugar se cambió la opción ahí ¿Por qué del no tiene nada que documento. ver que la compu esté en inglés o sí?
No, No tendría que, ¿verdad? no debería. La suya está, no, pero no está en inglés. El login No, no está pero en inglés. lo que sucede es que, aunque no me aparezca aquí en inglés, me dijeron que la computadora, por tener toda la cuestión en inglés, siempre me va como que agarrar el Excel también en inglés. Pero no sé si eso afecta, que Vale, no tendría por qué, porque de todos modos se toman los datos de la gráfica quiero original. ver algo, quiero ver algo. Váyase a una hoja, abra una hoja nueva. Ah, Solo sí, abra una vale. hoja. Ajá. Vaya, cree una serie de rellenos. Póngale enero. Pongo en cualquier celda de enero. Sí, enero. Uy, perdón, perdón. Ok, haga la serie de relleno. Se lo debo. ¿Cómo lo...? Arrastre. Arrástrelo, cópielo para ¿De abajo. aquí? Ajá. Okay. Ah, pues sí, ahí está. Ese es el problema. Ese es el problema. Lo que pasa es que usted no tiene la lista. Sí, está en inglés. Está en inglés. Por eso es que no tiene una serie de relleno. Entonces, a usted debería de ponerle ahí enero y tendría que pasarle febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Póngale, póngalo en inglés. January. Póngale en otra celda. Okay. Y Y ahí hago sí, lo mismo. y lo mismo, ahí sí le va a aparecer. Ajá, eso es. Eso es porque no está dentro de la lista de relleno, de la serie de relleno, no están en español. Y lo puede comprobar, váyase allá donde dice archivo. Allá en backstage, a la izquierda, hasta la izquierda, allá donde dice archivo. Acá, acá. Ajá, ahí. Váyase donde dice opciones, ahí abajo. Ok, váyase avanzada. Ahí arribita, esa. Ok, baje con la barra de desplazamiento, el que está allá, ¿verdad? Ajá, hasta abajo de él. Ok, váyase donde dice modificar lista personalizada. Ahí arribita dice, modificar lista personalizada. A la derecha, a la derecha. Oh, okay. Ahí está, ¿ves? No lo tiene. Todas Ah, están pero en. eso sí se puede agregar, ¿verdad? Ese Y tipo, se ese puede tipo. agregar, ahí lo puede agregar. Okay. Porque por eso es el problema. Es Okay. que me Ah, este sí extrañaba. se agrega. Pero Okay. por eso es todo. No lo tiene. Oh, Por eso es okay. que él, como no lo ve, como no está dentro de la lista de serie, entonces él lo pone como cualquier otro y ya la ordena de forma alfabética, ya por default. Pero es por eso. Okay, la agregaré entonces. Sí, ok. Vaya, Gracias. ahí estamos, con gusto. Vaya, ya tenemos esa entonces de la suma de puntos por deportista y por mes. Vamos a ver qué otra podemos hacer. Ya casi nos está acabando la cora, pero vamos a hacer una suma de puntos por mes. Ah, quiero enseñarles esta otra vez. Le vamos a dar siempre una tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva, pero ahora lo vamos a hacer aquí bueno, lo vamos a hacer por mes y por la sumatoria de puntos acá y vamos a poner el mes acá en las filas. Vea, esta sería qué es suma de puntos por mes. Vamos a ver. Suma de puntos por mes, pero lo vamos a hacer agrupado. Entonces acá, bueno, aquí esto ya ustedes lo saben cómo aplicarlo, ¿verdad? Eso nos vamos al formato y ahí le vamos a poner número, hay que quitar los decimales, eso sí, solo agregar el separador de miles. Ok, ahora vean esto. En el caso que nosotros quisiéramos agrupar, por ejemplo, y yo no estoy, este porque está más corto, estamos de enero a diciembre. Pero, por ejemplo, queremos darle de enero a marzo, hacerlo por trimestre, entonces podemos agruparlo. Pensemos de que tuviéramos muchos más datos, ¿verdad? Y queremos agrupar porque no queremos que nos salga demasiado extenso, demasiado largo. Entonces venimos nosotros, seleccionamos estos tres, menú contextual, y le vamos a dar a agrupar. Y les tiene que aparecer eso, así como está. Vean, debería de aparecerles eso a ustedes. Se me quedaron igual. Voy a tomar acá de abril a junio. Así. Menú contextual, agrupar. ¿Ve? Después tendría que ser de julio, septiembre.
menú contextual, agrupar. Y por último, octubre a diciembre, menú contextual, agrupar. Y ya tenemos eso. Y lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, en este, ponerle trimestre. Trimestre 1, por ejemplo. Este le ponemos trimestre 2. A este le podemos poner trimestre 3. Y a este trimestre 4. Y de esa manera ya podemos tener nosotros agrupado, ¿ves? Lo que les dije en algún momento cuando estábamos viendo los esquemas. Entonces aquí ya ustedes vienen y solo dicen, ok, quiero ver el trimestre 2, que es lo que lleva, y ya tengo el detalle de todo eso. Y ya igual para aplicar el gráfico ya nos es mucho más fácil. Aquí lo ponemos y ahí tenemos el gráfico para esto. Y en donde lo tenemos aplicado para cada trimestre. Aquí ya solo es cuestión de cómo se llama, de personalizar el gráfico como lo quiero. Vamos a ponerle acá. Toma. Puntos por trimestre le podríamos poner acá. Ahí estamos. Y esta es otra forma de cómo aplicarla, ¿va? Miren, ve cómo se va haciendo todo el cambio, ¿ve? Según el trimestre que tengan. Entonces, usted, por ejemplo, acá tiene todo por trimestre, del trimestre 1, el trimestre 4, pero después lo quiere ver de forma por separado cada trimestre, ahí lo vamos teniendo. Y ahí nos va dando los datos que necesitamos. Eso es cuando usted quiere agruparlo de esa manera. Y hay otra también que la podemos agrupar, pero está, en este caso, que lo estamos haciendo con este tipo de campo, ¿verdad? Que es un campo alfanumérico, porque estamos utilizando los meses. Vamos a ver, si nosotros creamos, me voy a crear otro acá. Voy a hacer otro, nueva hoja de cálculo. Ahora lo voy a hacer por código. Pongamos código y siempre puntos. Vale. En el caso de código, mire lo que me aparece. Me aparece toda esta cantidad de filas, de todo lo que se está utilizando acá. Entonces, para no tener todo eso así, venimos nosotros y podemos hacer una agrupación también con esta. Entonces, acá tenemos estamos tomando como es que es un código de 1001 a 1060, pero queremos agruparlo. Entonces, venimos nosotros, le damos menú contextual y aquí le decimos agrupar. Vean que en este caso ya no lo pone como anteriormente lo había puesto, a que seleccionaba, sino que de un solo me dice comenzar en 1001, terminar en 1060 y aquí le decimos de cuánto queremos la agrupación. Por defecto nos da 10. Cuando le damos a aceptar, entonces ya me hace la agrupación de 10 en 10. Y nos aparece así, nos queda mucho más corto para poder tener una mejor visualización de eso. Venimos igual nuevamente, aplicamos un gráfico dinámico. Cualquiera que veamos ahí, que le gusta a Sonia, ¿eh? Y aquí ya solo le agregamos la etiqueta de datos. Ahí está. Ahí lo podemos dejar. Ya lo tenemos agrupado. Ya no nos sale esa gran lista que teníamos, sino que ya hace una agrupación de cada uno. Usted le cambia aquí, ¿verdad? Cuando usted le aplica ahí, si son más, usted le dice, ya no lo quiero en 5, lo quiero de 20 en 20, de 50, de 100, dependiendo de cuánto. Ya le es mucho más fácil la lectura de la tabla como la tenemos así. ¿Sí? No se me ha quedado, ¿verdad? No. No, vale, vamos a hacer la última porque ya no nos queda más. Vamos nuevamente a la tabla, nos vamos a ir aquí a insertar, tabla dinámica, le vamos a de cálculo y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Vamos a poner siempre la sumatoria de los puntos acá, pero vean acá lo que vamos a hacer es poner la fecha. Sí. Nos aparece para poner las fechas. Ahí tienen. Aquí casi todos hay varios campos que son los que estamos utilizando y que nos ayudan para ver diferentes formas de que se puede aplicar. Aquí tenemos mayo, junio, julio, septiembre, noviembre, diciembre. Esas son por las fechas que tenemos, de las que están aquí en el cuadro original, todas estas fechas, ¿verdad? Entonces, tenemos, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo? Déjenme perdió. Ahí está. Ok, entonces, digamos, teniendo esto acá, vea, ya automáticamente me lo agrupa, porque cuando ustedes pues cuando ponemos aquí el cuadrante de la fecha, en el cuadrante de fila, automáticamente me pone fecha, días, perdón, meses, días y la fecha como tal. Entonces, cada una de estas la podemos nosotros ir viendo, desplegando para poder ir viendo los valores que tiene cada una. Esta automáticamente me hace el agrupamiento de datos. Pero también podemos tener a esta, utilizar otra opción que se tiene, que es insertar una escala de tiempo. Entonces le damos acá, insertar escala de tiempo, tiene que ser con fecha. En este caso, como tenemos el campo de fecha, ahí le damos aceptar. Y ahí tenemos, ¿ve? Ahí tenemos una escala de tiempo. Y ya con esta usted puede ir a trabajar. Ya usted, es como que fuera un filtro también, ¿ve? Usted dice, ok, quiero acá cada uno de estos meses, o quiero solo este, o quiero este, ¿ve? Va tomando una escala de tiempo aquí porque son pocos los que se tienen, ¿vale? Pero a medida que usted va agregando más, entonces ahí se va viendo también todo esto. Lo quiero por trimestres, le aparece el trimestre. Lo quieren meses, aparece meses. Lo quieren días, ahí están también los días según el mes. Y ahí lo van ustedes ahí seleccionando como usted lo quiera. Son de otra de las cosas que se puede hacer. Aparte de la segmentación que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Ya con todas estas herramientas a usted le puede servir para poder llegar a crear en algún momento algún dashboard, ya una presentación mucho más completa, y a que pueda tener varios gráficos, y dependiendo de la información que tenga, así es como usted también va seleccionando todo eso. Bueno. ¿Preguntas que tengan, jóvenes? Todo bien. Todo bien, Israel. Bien entendida la clase. Bueno, no me queda a mí más que agradecerles de verdad todos estos. ¿Cuántos días estuvimos? 20 días, ¿verdad? 20 días. De verdad, me sentí muy a gusto con ustedes, a pesar de que el grupo era pequeñito, pero yo espero que de verdad algo hayan podido aprender. Siempre hay algo nuevo que se aprende. Aunque ustedes en algún momento volvieran a tomar allá el Excel básico, van a ver que siempre hay algo nuevo que se aprende. No me queda más que agradecerles nuevamente por su perseverancia, por la asistencia, cada uno con sus dificultades, algunos todavía que llegaban terminando de llegar desde el trabajo, pero aún así llegaron hasta el final. Así es que para los que tienen vacaciones, deseo que pasen una feliz vacación, que disfruten, y quién sabe, tal vez más adelante nos vemos en algún momento nuevamente. Les agradezco mucho, oigan. Muchas ¿Verdad? gracias, José. Se me cuidan. Igual me Gracias queda a a usted igual. ustedes, feliz noche. Muchas gracias. Cuídense. Igual. Gracias, adiós.